y también a este candidato, le acompaña también el candidato al diaconado permanente, el señor Eliodoro Pérez, que él junto a Jesús Reyes, que ya estuvo aquí en Fe y Actualidad, son los dos candidatos al diaconado permanente quienes se comprometerán de forma pública en su celibato. Vamos a hablar también sobre el tema del celibato, sobre también el llamado de Dios que le hizo hace más de 5 años a Eliodoro Pérez. Bienvenidos a su casa, a Radio Natividad. Yo creo que ya había venido el padre Ronald a Radio Natividad, ¿cierto? Sí, sí. Muchas gracias por este espacio y saludo a todos los oyentes. Y gracias por permitirnos compartir este momento tan, tan maravilloso. Y Eliodoro. Padre, de verdad, muchas gracias. Complacido de poder participar en este espacio. Y bueno, saludar a todos los que en este momento están en sintonía. Bueno, padre, vamos a empezar hablando porque ha venido acompañando ya 12 candidatos al diaconado, uno en Pabellón, otro en San Lorenzo y ahora en esta oportunidad allá en Ureña, otro candidato, o sea, 3 a quienes se ha venido acompañando. Coméntenos sobre este acompañamiento, luego también de lo novedoso que es para nuestra iglesia local de San Cristóbal en esta historia de los 101 años sobre el diaconado permanente. Pues fíjese, hermano Yepes, cuando Monseñor Moronta dio luz verde prácticamente a esta nueva experiencia en nuestra diócesis de San Cristóbal, ¿cómo no apoyar a nuestro obispo diocesano ante esta nueva experiencia? Y que para el pueblo tachirense va a ser de mucho provecho espiritual. A su pregunta de que ahora pues es un tercer candidato al diaconado, sí. Y que bendito sea Dios de los 65 o un poco más que en su momento dieron su sí, y que ahora han quedado 30, para mí es satisfactorio de que los que se candidatearon, pues, bendito sea Dios, llegan con el favor de Dios. Sí, sí, señor. Bueno, hay también una particularidad en su parroquia, es que este candidato va a prometer y se va a comprometer a ser célibe. Bueno, en este sentido, de los 30, tengo entendido que hay dos. Son dos. Son sí, dos, señor. Y pues, Eliodoro Pérez. Yo le decía antes, bueno, hermano, ¿qué va a hacer? Dijo, bueno, padre, yo ya dije que sí al celibato y bueno, él va a sumarse a esta experiencia que nosotros los presbíteros del rito latino, pues tenemos el celibato. Sí, sí, señor. Bueno, también es oportuno saber que va a contar con la compañía, con la presencia también de su párroco. Sabemos también que Eliodoro tiene un hijo, sí, tengo ese dato, tiene un hijo, pero es una opción. Hay gente que no lo entiende todavía, pero lo vamos a ir asumiendo poco a poco. Vamos a escuchar a Eliodoro, que está aquí también con nosotros hablando sobre este llamado que Dios le hizo, porque fue a través de una carta y también una petición del obispo quien le invita a participar en este proceso formativo. Bien, padre, yo creo que ese llamado ha estado desde siempre, ¿no? Por el servicio constante que se hace en la iglesia, que se realiza en la iglesia, en este caso en la parroquia, pero sí la invitación a participar de esta experiencia como candidato al diaconado, pues es por medio de una carta que nos envía el obispo. Obviamente que contando también con la aprobación del párroco, quien de alguna manera pues también nos postuló o me ha postulado para participar de esta experiencia. Sí, sí, señor. Bueno, coméntenos también cómo lo asume su hijo, porque tiene que aceptar la familia, ¿no? Este llamado que le hace al candidato, pero que también involucra a toda la familia. Ha sido una experiencia muy bonita en el entorno familiar también, porque de alguna manera pues ellos han ido asimilando también. Saben que desde siempre pues he estado dedicado, si se quiere decir, al servicio de Dios en la iglesia. Mi hijo, que ahora comparte más de cerca conmigo, que ha estado también pues acompañando el servicio pastoral en la parroquia en algunos momentos, pues está, puedo decir que está lleno de alegría, ¿no? Sí. Y además que compartió conmigo también la admisión a las órdenes, el rito de admisión a las órdenes. Y para él, pues seguramente fue muy emotivo, porque lo expresaba también. Luego también el saludo del obispo le motivó, en este caso de Monseñor Mario, Monseñor Juan Alberto, le motivó también a seguir, pues de alguna manera apoyando, porque me acompaña y me apoya también en algunas labores que realizo allí en la parroquia. Sí, bueno, también eres trabajador, no solamente en el trabajo del servicio pastoral, sino que también tienes un trabajo, y eso es importante, ¿no? Cómo combinar la familia, el tema del trabajo pastoral y también su trabajo personal, ¿no?
Sí, yo me dedico a la herrería, ornamentación también se le puede llamar. Y pues trato de pues buscar de hallar el equilibrio ahí entre el trabajo, por supuesto que es necesario, y luego también pues sacar el espacio para poder cubrir el servicio que se presta en la iglesia, en este caso pues de la mano de nuestro párroco actual, el padre Ronald Gaitán. Sí, bueno, ahí ayer allá hablaba, padre, no sé si recuerda el texto del apóstol San Pablo a los Corintios, ayer hablando sobre el tema también del celibato, las recomendaciones que daba él, pero también a los casados para que no tengan tantas distracciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, Eliodoro puede un plus, podríamos decir un poco más, puede dedicar su tiempo al Señor. Pues fíjese, la cita bíblica de la segunda lectura del día de ayer, 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 y siguientes, hablaba sobre que el corazón del soltero está plenamente consagrado a Dios, ya que el casado pues tiene el corazón dividido porque tiene que también responder a la esposa, en su caso, al esposo. Entonces, Eliodoro, que también trabaja como herrero, estaba buscando por aquí en 2 Timoteo capítulo 4, cómo Alejandro el herrero este momento fue malo para Pablo, porque le hizo muchas cosas negativas, pero tenemos un herrero que va a sacar la cara por los herreros. Sí, 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 me acuerdo el ahí la cosita que tenía Pablo contra Alejandro el herrero. Padre, mire, vamos a hablar después de temas musicales. ¿Cómo se están preparando las comunidades eclesiales allá en la parroquia San Juan Bautista para participar de esta ordenación? Tenemos, fue como unas estadísticas muy amplias, de más de 2.500 personas se esperan para esta ordenación diaconal. Yo creo que van a ser aún más, porque estos datos nos los arrojaban hace 15 días en el retiro espiritual. Correcto. Y ahorita se han sumado más y más personas que quieren participar. Estamos hablando con el padre Ronald Gaitán, párroco en la San Juan Bautista en Ureña, y también junto al candidato al diaconado permanente, nuestro hermano Eliodoro Pérez. 0424-704-1430. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid, en España. Desde el Congo, en África. Desde Tokio, en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. 10 y 26 de la mañana, seguimos en esta cobertura especial que ha organizado Fe y Actualidad a través de Radio Natividad, en estas conversaciones de forma exclusiva también con nuestros candidatos al diaconado permanente. Hoy también de forma muy especial nos acompaña uno de los párrocos, quien asume también el compromiso del acompañamiento a su diácono permanente después del próximo 13 de febrero. 0424-704-1430, por aquí Diana Navarrete nos escribe: buenos días, padre Giancarlos, deme su santa bendición, un fuerte abrazo en Cristo Jesús, y pido oraciones por mi nieta Camilita. Diana, estamos orando por Camilita también desde hace tiempo. También desde San Juan de Colón nos saluda: buenos días, padre Yepes, feliz comienzo de semana para todos los radioescuchas, con la bendición de Dios. Feliz porque este sábado vamos al santuario del Santo Cristo a acompañar la ordenación de los 30 diáconos que por primera vez en el Táchira se va a realizar. Estoy muy contenta por eso, que con el favor de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todo salga muy bien. Bendiciones, una fiel oyente desde San Juan de Colón. Hablando sobre eso también de los laicos, los feligreses, padre Ronald, ya las comunidades se están preparando. Sí, mira, en los domingos pasados hemos tenido un taller de inducción después de la Eucaristía, que es lo que es el diácono. Ah, importante la catequesis. Y sí, justamente motivado pues a todo lo que se va a vivir, ya van casi como 6 autobuses que vienen de Ureña. Y bueno, Eliodoro, hasta ahorita lo vas a ver, lo iba a ver mañana con el Consejo de Pastoral Económico Parroquial, pero que él también forma parte, ¿no? Vamos a tener una semana celebrativa. La siguiente semana, entonces, yo lo acompañaré
pero él va a proclamar el evangelio y va a hacer la homilía en cada provincia o zona pastoral de nuestra parroquia. Ah, bueno, bien, ya, en exclusiva también aquí. Eso es exclusivo, eso no lo sabía él sino hasta ahorita. Aquí en Fe Actualidad, qué bueno, padre. Mire, este domingo estuve allá en San Lorenzo, estaba aquí en esta parroquia, que es muy hermosa también y su gente también es muy querida. Ya abrieron una tercera buceta para participar en esta celebración eucarística. Entonces, por eso estamos hablando más de 2.500 personas que van a participar en esta celebración. ¿Cómo llega entonces a la iglesia local de San Cristóbal este mensaje de saber que hay hombres que siguen respondiendo con generosidad, padre? Pues mira, en principio muchos comienzan a extrañarse de cómo hombres casados... Esa pregunta nos la teníamos la semana pasada. Personas nos están aceptan este llamado y sobre todo que la iglesia tenga tal apertura, ¿no? Pero los signos de los tiempos nos van enmarcando de que hay que seguir dando nuevas puertas. Ciertamente el señor obispo de Roma, el Papa, ha hecho el signo de la sinodalidad y ha enfatizado que el celibato sigue en la iglesia, pero que justamente está la posibilidad de que muchos de nuestros hermanos cristianos sigan contribuyendo con el crecimiento de la evangelización. Bien, y entre ellos cabe pues el diaconado, que en este momento pues sí, hombres que están casados y otros dos que mantienen el celibato. Para nuestra iglesia local de San Cristóbal. Y bueno, el Monseñor también ha insistido esto, Eliodoro, que bueno, todos son diáconos permanentes, porque el padre Ronald, mi persona, también somos diáconos permanentes en este servicio, en la diaconía, pero lo que está de forma errónea decir diáconos transitorios, ¿no? Pero la imagen que nosotros ya tenemos es que son diáconos y que también son permanentes, al igual como a aquellos presbíteros. También Eliodoro tiene algunos servicios específicos en su parroquia, ¿no? El próximo 13 de febrero nosotros vamos a escuchar también pues la primera obediencia, en esta obediencia que van a ustedes a profesar durante la ordenación. Pero sabemos que Eliodoro trabaja también para la pastoral de comunicación de su parroquia, también anima a algunas comunidades eclesiales. Coméntenos sobre eso, Eliodoro. Sí, durante el servicio que se presta constantemente en la iglesia, en el caso de nuestra parroquia, pues he estado apoyando la pastoral de medios con la emisora San Juan Radio, algunos programas de televisión también con un medio televisivo de allí de la zona que nos presta el espacio para poder compartir pues temas de evangelización, el apoyo también a las comunidades eclesiales de base y algunas comunidades también foráneas o aldeas, generalmente donde se celebra la palabra y se imparte la catequesis, en este caso más directamente con una capilla, el Divino Niño en Los Tanques, ciertamente que también pues se acompaña en algunas ocasiones a las demás aldeas, en el caso de La Mulata allí en la parroquia San Juan Bautista, y en el caso también de Las Cumbres, que tuve la experiencia ahora en diciembre de compartir allí la pastoral de Navidad, si se quiere decir, pero pues es una bonita experiencia en la labor pastoral que se viene realizando en la parroquia. Sí, y es una parroquia bastante activa, o sea, en todas las dimensiones, ¿no? O sea, también en su servicio pastoral, personas bastante preparadas, formadas, también desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, el magisterio, o sea, de gente que le pone el alma a todo esto. Sí, bueno, no por menos, tiene más de 165 años de fundada, han pasado ya 43 sacerdotes, y... pues es una comunidad que de verdad ama a Jesús Eucaristía. Sí, padre. Bueno, a nosotros nos alegra también que de esa comunidad haya salido un aspirante al diaconado permanente, un candidato también, quien recibirá este próximo 13 de febrero sus ornamentos propios de un diácono, su estola cruzada, también la dalmática. Para ese día se les dará de forma simbólica también el leccionario, por ser proclamador del Evangelio y además de anunciador de la palabra del Señor. ¿Ese día también le va a acompañar el párroco y también su hijo, si es así? Sí, bueno, hasta ahorita me enteré también, así en este medio, mientras íbamos bajando, me decía Leodoro, padre, creo que también lo van a llamar a los párrocos para ver si nos pueden acompañar en ese momento de la imposición de nuestros ornamentos. Sí, bueno, importante también esto, la presencia del párroco. Bueno, por aquí les escriben los hermanos del Movimiento Cursillo de Cristiandad, Eliodoro, de colores se le dicen, Eliodoro, el Movimiento Cursillo de Cristiandad, presente en tu ordenación, has sabido fermentar los ambientes y tener claro tu ideal plenario, la gloria para Dios y seguir salvando almas. Le saluda Maleiva por aquí a través
del 0424-704-1430. Sí, saludamos. Colores, de colores. De colores. Y gracias de verdad por el saludo y por el acompañamiento. Yo sé que mucha gente, en el caso de Colores, pero muchos también están elevando una oración por esa bonita iniciativa de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta. Obviamente que el diaconado es parte de la ministerialidad de la iglesia, pero en este caso, en el caso propio nuestro, pues también es una bonita iniciativa de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, y bueno, pues agradezco de verdad profundamente el acompañamiento. En el caso de Cursillo, también nuestro saludo, nuestro abrazo, y bueno, pues les animo también a seguir adelante, pues que todos juntos podamos fermentar de evangelio los ambientes tal como nos los pide el movimiento Cursillo de Cristiandad. Sí, señor. Mira, al padre le había pedido también para que nos iluminara sobre el tema del celibato. Recordemos entonces, padre, que subrayémoslo más bien, el tema que el célibe no es soltero, ¿no? Sino que el celibato, que es un compromiso que va a dar Heliodoro, que va a realizar frente a todo el público y todos los feligreses, es cerrar la opción hacia otra persona, decirle como que si viene alguien a decirle, mire que usted es tan chévere, Heliodoro, que mire, decirle, oye, yo ya me comprometí a través de mi celibato porque quiero semejarme también a Cristo siervo. Sí, el celibato, bueno, es una de las opciones de vida que Dios llama a un grupo de hombres y mujeres a consagrarse plenamente a Él, al servicio del Evangelio. Como bien lo decía, es no la negación al matrimonio en sí, sino un ofrecimiento a Dios, todo su ser, para poder llevar el Evangelio hasta donde nos necesite el Señor Jesucristo. Sin distracciones. Sin distracciones. Sí, porque es que, a ver, él tiene un hijo y si bien ha sido un padre responsable, él, cualquier cosa que uno le dice, mire, Heliodoro, es importante estas cosas, o listo, padre, déjeme cuadrar aquí, plum, y siempre sale a dar respuesta. Bueno, padre, entonces con el favor de Dios estaremos presenciando esta ceremonia, estaremos en cobertura especial a través de nuestro canal de YouTube de la Diócesis de San Cristóbal, VE, también a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, sábado 13 de febrero a las 10 de la mañana desde el Santuario Diocesano de Santo Cristo de la Grita. Me queda decirle gracias, padre, también por venir, tomarse el tiempo desde Ureña para visitar las instalaciones de Radio Natividad y el Heliodoro también. Sus últimas palabras. Pues mire, ante todo, padre, muchas gracias por este espacio. Quisiera decirle a los que de pronto no están atinados al cambio, es importante sumarse, abrirse en la mente y en el corazón de que el Señor Jesucristo hace más fuerte a la iglesia con los diferentes carismas. Y para nosotros los tachirenses es algo importantísimo. Fíjese, Yepes, rápidamente, en México hay más de 1.500 diáconos. Y ahora aquí en el Táchira, 30. Bueno, ojalá que Dios siga suscitando vocaciones, hombres y también mujeres, que también no son diaconisas, pero ayudarán de muchas formas, como lo han venido haciendo en la iglesia. Que sí. Dios bendiga a todos los que han escuchado este momento y sigan orando por todos los sacerdotes. Nos vemos el 3 de febrero, padre. Heliodoro. Gracias, padre, de verdad, por permitirnos participar en este espacio, por la invitación. Parte del trabajo que ustedes vienen realizando aquí también en este medio. Y muy contento de verdad, puesto en las manos de Dios y dispuesto a que pues su obra se haga realidad en cada uno de nosotros, por supuesto que contando siempre con la compañía de la acción del Espíritu Santo para poder ser fiel a lo que el Señor nos encomienda y por supuesto que pidiéndole también a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, para que pues sea también nuestra compañera de camino en esta nueva misión que el Señor nos permite vivir, señor, en medio de esta nuestra iglesia. Será esta nueva misión. Nos vemos entonces el 13 de febrero. Nosotros seguimos garantizando nuestra oración por esta ordenación diaconal. 10:37. En nuestra segunda hora también vienen otros candidatos al diaconado permanente. Vamos a completar, si es posible, los 30 aquí en Fe Actualidad. Ya vamos entonces. Recuerden, 0424-704-1430. ¡Qué privilegio más grande!